Recibió como herencia este viejo auto, y sus hermanos lo humillaron, pero no sabían que pasaría esto. ¿Puedo acompañarles?, decía Ernesto cada día, pero sus hermanos mayores le respondían cosas como: Oye, lárgate de aquí, gusano. Tú eres un idiota que no sirve para nada. Mejor quédate a cuidar a ese viejo, que para eso eres el hijo menor. Son algunas de las cosas que le decían cada vez que él preguntaba por salir y disfrutar con ellos. Los hermanos mayores de Ernesto disfrutaban muy bien la vida. Su padre se había dedicado al campo, la agricultura y la ganadería, profesiones muy bien remuneradas en aquel país. Este también se había dedicado a tener mucho más tierras y siendo ya un anciano, cuando se enteró de la terrible enfermedad de su esposa, decidió escribir el testamento, el cual les permitiría a sus hijos poder gozar de una mejor calidad de vida gracias al fruto de los esfuerzos de toda su vida. El abogado empezó a escribir lo que decía la anciana pareja. Para Terry, mi hijo mayor, le dejaremos la cabaña que se encuentra en la pradera. Aquella propiedad es bien valorada, pues esta se encuentra en la cima y allí él podría continuar con el sembrío y cosecha de las naranjas más dulces gracias a la altura. De esta manera tendrá muchos privilegios y pocas desdichas. Para Gonzalo, nuestro segundo hijo, le daremos el terreno de cerca a la montaña, donde está el hotel que construimos, pues en invierno la nieve cubre todo y cientos de turistas emiten miles de reservaciones. Y en verano llegan aún más personas para disfrutar el campo, y donde los niños pueden vivir un espacio exquisito rodeado de vegetación y animales. A nuestro tercer hijo, Félix, le brindaremos la casa donde vivimos ahora, donde está todo el ganado, y con todo eso podrá vivir una vida totalmente plena. Pero te olvidas de nuestro hijo Ernesto, mencionó la anciana madre, a lo que su esposo contestó: Para mi hijo más bondadoso y querido, le dejaremos como herencia el auto que compré en la subasta antes de que tengamos a nuestros muchachos. Mi fiel vehículo, que me acompañará hasta el resto de mis días. Además, él es un aficionado a la mecánica. ¿En serio le dejarás ese auto para él solito?, le respondió su esposa, y el hombre simplemente le guiñó el ojo y su esposa sonrió. Algo muy extraño para el abogado. ¿En serio? ¿Solo le dejarán un viejo auto a su hijo menor, y que supuestamente es el más fiel y leal? Ellos sonrieron simplemente. El abogado pensó que era una broma, pero al sellar el papel, no entendió por qué. Al pasar el tiempo, no solo su esposa partió, sino también el padre de estos muchachos, quien se despidió de sus cuatro hijos con una sonrisa y diciendo que vivió una vida feliz y plena y que ahora se reuniría con el amor de su vida. Los hijos menores no lloraron ni sintieron nada, pues ya querían disfrutar de toda la herencia. Pero Ernesto, ese muchacho, lloró y no comió por varios días, pues era muy pegado a su padre. Le cambiaba los pañales y hasta le comentó a sus hermanos que era muy difícil para él vivir en aquella casa plegada de recuerdos. Sus hermanos iban a responder esto, pero de pronto llegó el abogado y dictó todo lo que sus padres le habían dejado. Todos estaban felices por la rica herencia que recibieron, pero cuando escucharon lo que recibió Ernesto, lloraron. Lloraron, pero de la risa. ¿En serio nuestros padres te dejaron solo ese pedazo de basura? Y supuestamente tú eras el mejor hijo, decían riéndose a carcajadas. Pero a Ernesto no le importaba, no, ya que no quieres estar en esta casa por los recuerdos. Te pido que agarres tus cosas y te largues de una sola vez, pues estás en mi propiedad, le dijo Félix. Ernesto fue a sacar sus cosas y ante los ojos del abogado salió de la casa. Mientras sus hermanos brincaban de felicidad, el abogado dio prisa para alcanzarlo y le dijo: Cuando tus padres se reunieron para dictarme el testamento, no podía creer que te habían dejado aquel vehículo. Solo aquel vehículo. Pensé que era una broma, pues los elogios hacia ti eran los mejores. No entiendo aún la razón, pero ellos estaban sonriendo. Te recomiendo a que no te vayas con las manos vacías.
Ve a la cochera, toma aquel vehículo y llévalo. Quizás te lleves una gran sorpresa, le dijo aquel hombre. Además, tu padre te dejó este sobre con dinero. Hay exactamente $100,000. Úsalo para reparar el vehículo y subsistir mientras lo reparas. Y me pidió que te entregue esta carta y que la abras solo después de repararlo. Ernesto agradeció su consejo y fue hacia el viejo galpón. Y cuando trató de encender el auto no pudo, pues estaba sin batería de tantos años sin usar. Entonces sacó el freno y empezó a empujarlo. Sus hermanos en la ventana se llenaban de carcajadas. Ernesto llegó hacia una casita que alquiló y en la cochera empezó a reparar aquel vehículo. Pensó que $100,000 era demasiado para arreglar tan viejo auto. Pero se llevó una gran sorpresa al saber que las piezas eran muy costosas. Tomó mucho tiempo para reconstruirlas y sobre todo casi todos los $100,000 se fueron en aquel vehículo. Casi ni para comer tenía y no podía creer que había gastado tanto dinero en un auto viejo. Entonces, una vez que estaba como nuevo, con las piezas originales, decidió abrir aquella carta y la leyó. Y en esta decía lo siguiente: Hola hijo, solo quiero pedirte un par de cosas. La primera es, quiero que lleves el auto al taller de coches usados y le preguntes cuánto te ofrecen por aquel auto y luego regreses y sigas leyendo. Ernesto se fue y se dio con la sorpresa que por aquel auto viejo le ofrecieron solo $5,000 por un auto tan antiguo. Esto decepcionó mucho a Ernesto, pues ya no tenía para vivir y quería ir a la universidad, pues ya le quedaba poco para acabar su carrera de finanzas. Regresó a casa y luego leyó que le mandaban a hacer lo mismo, pero esta vez ir a una subasta de autos de lujo en el centro de la ciudad. Esto era muy extraño, pensó Ernesto, pero hizo caso a su padre y se inscribió para aquella subasta. Ni siquiera sabía qué marca y qué modelo era aquel auto, pero un tasador le ayudó con ello. Ernesto estaba nervioso por lo que pasaría. Habían personas millonarias y bien vestidas en aquel lugar. Pero cuando era el turno de su auto, el subastador dijo: Bugatti Ty 57 Atlantic de 1940. En aquel momento todos se pusieron de pie como sorprendidos. Ernesto no entendía nada. Pensó que se iban a burlar de él. Pero cuando el subastador mencionó el precio de inicio, Ernesto lloró de alegría. Empezamos esta subasta con $3,000,000. ¿Quién ofrece más? Un hombre gritó. ¡4,000,000! Otro millonario gritó. ¡Yo ofrezco 5,000,000! ¡Yo 7! ¡Yo ofrezco 9! Por último, uno de los magnates del país muy conocidos se puso en pie y dijo. ¡Ofrezco 11,000,000! Sí, $11,000,000 por aquel clásico imponente. ¡Felicidades! Exclamó el subastador. Pues este auto solo existe en 2 hemisferios del mundo y usted será el dueño de uno. Ernesto abrió la carta para seguir leyendo y decía: Hijo, quería que supieras que en el lugar correcto te valoran de la forma correcta. No juzgues a las personas por lo que tienen. Conoce a las personas y verás que te apreciarán más por lo que eres. Si no eres valorado, no te enojes. Significa que estás en un lugar equivocado y con las personas equivocadas. Aquellos que conocen tu valor son los que te aprecian y nunca te quedes en un lugar donde nadie te valore por lo que eres. Ernesto recibió mucho más dinero, pero la gran lección aprendida era un acto de amor de parte de sus padres. Hoy sus hermanos conocen la historia y no pueden creer de cómo es que Ernesto pudo tener tanto éxito. Está casado, es millonario, pues multiplicó todo lo que ganó y tiene 2 bellas hijas. Amigos, hemos llegado al final de esta historia. Cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? Déjamelo aquí abajo, suscríbete si aún no lo haces, dale like y comparte este video con todos tus amigos y familiares. Pero también debes activar la campanita de notificaciones para que así recibas más contenido como este cada semana. Gracias por aparecer en mi vida y hasta la próxima.